www.radiosmedios.com. Buenas tardes, ¿cómo les va? 17 minutos, casi 6, 17 horas, casi 6 minutos. Estamos aquí en Ecomedios AM1220, como cada semana haciendo el diario de turismo, con toda la información de la actividad turística, todo el desarrollo de eventos que se vienen realizando en estos días. Por supuesto, información, vamos a tener nota aquí en el piso. Marcelo Galucci, ¿cómo le va? Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Una semana que ya se termina julio, arrancamos agosto y cuando nos queremos acordar estamos brindando por Navidad y fin de año. De locos, y se viene en un par de meses, un poquito más de dos meses también la FIT, la Feria de Turismo, vamos a estar con bastante movimiento con eso, vamos a estar en Rodicio Campo la semana que viene también con un FAM Tour, bueno, un montón de actividades. Eventos y eventos. Eventos y eventos y más eventos. Empezamos el programa. En el Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Estuvimos en un par de presentaciones que se realizaron en esta semana. Ayer estuvimos al mediodía en el Hotel Alvear con la presentación del evento de LGBT que se realizó aquí en la ciudad de Buenos Aires con mucho movimiento. Después hubo una presentación en el Palacio San Martín de la que no participamos, pero sí estuvimos al mediodía allí y estuvimos en una presentación que realizó Delta con todos los productos que ofrece la aerolínea, pero que también el trabajo que tienen, digamos, innato relacionado con accesibilidad en todos los órdenes, bien abierto, con una forma de trabajar realmente muy, pero muy interesante. Así que estuvimos en esa presentación allí en el Alvear. Y un rato antes estuvimos en escuchando las novedades de JetSmart, que presentó la posibilidad que de acá al primer trimestre del 2020 tenga 3 aviones más los 3 que tiene ahora, van a ser 6 nuevas rutas, nuevas ciudades que va a llegar, como por ejemplo Rosario y Ushuaia, Ushuaia desde Buenos Aires y Rosario desde Mendoza e Iguazú. Bueno, mucha actividad, seguramente en algunas semanas vamos a estar ampliando información sobre esto. Vamos con las noticias destacadas. Hoy comienza a operar la primera de las 2 nuevas mangas que se instalarán en la primera etapa y que formarán parte de las 4 previstas para la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Iguazú. La segunda operativa estará en los próximos días, completando el reemplazo de las viejas estructuras recientemente demolidas. Las obras tienen una inversión de 2.300 millones y estarían finalizadas a fin de año. Bahía Príncipe reduce un 95% la presencia del sargazo en sus playas de Riviera Maya con un pionero sistema de barreras. La iniciativa se enmarca en un plan integral de gestión del litoral, dirigido asimismo a evitar la erosión de las playas, a preservar el medio acuático y a promover la sensibilidad y educación. Acor lanza su manual de selección de talentos LGTBI+, y un programa de entrenamiento para sus directivos. Esta presentación se da en el marco de la participación de Acor en el Network 360, la Conferencia Internacional sobre Negocios y Turismos LGTB más destacada de América Latina, que se realiza en Buenos Aires y a un año del lanzamiento de la estrategia LGTB más en la Argentina. Bueno, recién adelantabas las noticias de JetSmart, que incorporaba los aviones A320, que se sumarán durante el 2019, y el tercero lo harán en el primer semestre del 2020. La aerolínea ya incrementa un 100% su flota actual con una inversión de 180 millones de dólares. Uh-huh. Se anunciaron nuevas rutas, como nombrábamos, de Ushuaia, Rosario con Mendoza y Puerto Iguazú. En otro orden, la segunda de Santa Fe Pesca, la segunda edición de Santa Fe Pesca a realizarse del 2 al 4 de agosto, fue presentado ante autoridades locales, provinciales, institucionales, pescadores y medios de prensa. Se anunciaron las propuestas previstas para ese fin de semana y la premiación de la competencia de pesca embarcada. En los Business Travel Awards de este año, que se presentaron en Frankfurt, las compañías aéreas de Lufthansa Group obtuvieron el primer y tercer lugar en la categoría Mejor Línea Aérea para Viajeros de Negocios en el transporte alemán y europeo. Lufthansa obtuvo el primer lugar
y Eurowings ganó el bronce. Avianca Holding reafirma su presencia en Brasil y tiene dos acuerdos interlínea. El holding ejecuta un plan de fortalecimiento de ese mercado que incluye la conformación de un equipo propio en Sao Paulo y la contratación directa de la gestión aeroportuaria. Un nuevo hotel de la cadena Hilton abrirá sus puertas en el 2023 y será un complejo de usos mixtos que incluyen viviendas, cocheras, locales comerciales y oficinas. El Hampton by Hilton Rosario, el hotel tendrá 110 habitaciones. Y vamos a estar el fin de semana en Iguazú, bueno, por un lado recorriendo, vamos a estar disfrutando la ciudad, agradecemos a la gente de Andes y también la de Merit Iguazú, vamos a estar allí alojados y vamos a estar también en el vuelo inicial, en la presentación del vuelo inicial de Air Europa en Iguazú, así que bueno, un fin de semana, mitad descanso, mitad disfrute y también, por supuesto, trabajo. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar. En el mes de las vacaciones de invierno, viaja con Chevalier a Mar del Plata en 12 cuotas sin interés de 93 pesos o a Villa Carlos Paz en 12 cuotas de 132 pesos. Comprando tus pasajes en www.nuevachevalier.com, desde nuestra app o puntos de venta oficiales, cualquier día de la semana. Además, podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. ¿Qué estás esperando? Viví el invierno, viví Argentina, viví Chevalier. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Tenemos algunas recomendaciones para nuestro programa en el día de hoy. Plusmar, no pierdas más tiempo. Podés comprar tus pasajes online, ingresá en www.plusmar.com.ar. Compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino. Plusmar, más de 40 años viajando con vos. En la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos. Entérate más promociones en www.lafábrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333. La fábrica, compartí algo rico. Grupo GEA Argentina es la red federal de agencias de viaje independiente más importante del país. Su trayectoria internacional se potencia con la confianza de los mejores operadores del mercado turístico, obteniendo así beneficios en equipo que aumentan la rentabilidad de todas las agencias GEA. Las Leñas esquían lo más alto, esquí in-out en todos los hoteles, excelentes pistas y fuera de pista, la pendiente más alta, la mejor escuela de esquí y snowboard, reservada en www.laslenas.com o llamando al 4819-6060, Las Leñas esquían lo más alto. Hoteles Iberoestar en República Dominicana, aún mejor de lo que cuentan, hasta un 35% de descuento, oferta hasta hoy a las 23.59 para viajar hasta el 1 de enero del 2020. Tenés los hoteles en Punta Cana, Iberoestar Gran Bávaro, Iberoestar Selection Bávaro, Iberoestar Dominicana, Iberoestar Punta Cana. En Bayahibe, el Iberoestar Hacienda Dominicus. En Puerto Plata, Iberoestar Costa Dorada. Brillamos para hacerte brillar. Para más información, contacta a tu agente de viajes de preferencia. Señores pasajeros, les recordamos que si necesitan información para su próximo viaje de placer o negocios, o desean conocer lo más destacado en hotelería, aerolíneas y prestadores de servicios, les sugerimos tomar su dispositivo electrónico e ingresar en www.eldiariodeturismo.com.ar. Un mundo de información para disfrutar el encanto de viajar. Estamos aquí en el aire de AM1220, estamos en Ecomedios, nos pueden ver en vivo, en video en vivo en ecomedios.com, estamos saludando por ahí. Y tenemos una invitada muy especial
que comentamos hace algunos programas, cuando estuvimos en la presentación en la Embajada de Brasil, bueno, de un producto realmente muy, pero muy interesante, que en Brasil tiene un desarrollo fantástico desde hace muchos años. Hoy estaba hablando con un gerente de una aerolínea que me dijo, en Brasil anda muy bien, nosotros queremos tomarlo. En breve vamos a estar hablando. Bueno, me pareció realmente interesante porque es una aerolínea muy, pero muy destacada. Estamos aquí en el programa con Belén Castelli, Marketing Manager de Smile Argentina. Bienvenida, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bien, todo muy bien. Todo la verdad tranquilo. Que un placer que nos hayas visitado. Muchas gracias por la invitación. Uh-huh. Para nosotros es muy importante poder estar acá presente, sobre todo ustedes que tocan temas relacionados directamente con los nuestros. Uh-huh. Y bueno, habíamos estado en la presentación aquel día donde se hizo, valga la redundancia, la presentación del producto y también del personal que está trabajando, toda gente, digamos, muy conocedora de todo el mercado y con un desarrollo, como comentábamos, en Brasil previo, que hace que en Argentina esto vaya a ser en poquito tiempo más un éxito muy grande. Sí, Smiles existe desde hace varios años, 24 años en Brasil. Uh-huh. Era el programa de millas de Varig, cuando luego, en el año 2007, uh-huh, Gol adquiere Varig, adquiere también parte del programa. En el año 2013 se separa Smiles como una empresa aparte, uh-huh, en donde Gol tiene la mayor participación. Nosotros seguimos siendo el programa de millas de Gol y así es como nos presentamos. Claro. Y de ahí fue un éxito rotundo, creciendo muchísimo en Brasil, teniendo más de 16 millones de registrados, uh-huh, de nuestros clientes allá. Así que el año pasado tuvimos la suerte de comenzar a trabajar en este proyecto de Argentina y nuestra idea es traer Smiles al público argentino. Nosotros tenemos 300.000 clientes en Brasil ya registrados, que son argentinos, que viven en Argentina, y la verdad que Paragol es un mercado muy importante también en Argentina, por lo tanto decidieron desembarcar acá en Argentina para poder ofrecer productos customizados para el cliente, uh-huh, desde Argentina y en pesos. Contanos en un breve resumen cómo se trabaja, digamos, cómo trabaja el programa, porque sabemos que, lo hemos comentado acá en la nota que hicimos grabada con vos, que es un programa muy flexible, que es un programa que se adapta, que está la posibilidad de puntos, pero también de poder pagar si a uno no le alcanzan los puntos. Contanos un resumen. Bueno, como todo programa de fidelidad, uh-huh, hay dos claves que es importante. Una es cómo yo acumulo mis puntos, mis millas, en, uh-huh, este caso, ¿no? Entonces, acá puede haber varias formas y cosas importantes a tener en cuenta. Uno es volando, como, uh-huh, todo programa de millas normal y se adquiere volando, exactamente. Uh-huh. Ustedes pueden, con cualquiera de nuestras 14 líneas aéreas asociadas, sumar millas con Smiles o con Gol mismo, volando, uh-huh, con Gol o con cualquiera de estas líneas aéreas. Ustedes presentan su número Smiles en el check-in y, uh-huh, automáticamente ya se cargan las millas. Ahora, me olvidé. No hay problema. Guardate el boarding pass y entras en smiles.com.ar y pones el boarding para que te reconozcamos esas millas. Uh-huh. Con Gol podés hacerlo hasta con 6 meses de atraso como tiempo máximo, uh-huh, y, ¿no?, con el resto de las líneas aéreas por un tema más operatorio, 5 meses. Esa es una de las formas de acúmulo de cómo yo obtengo millas. Otra forma es a través de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito de los bancos o de débito, en algunos casos, suman unos puntos para su programa propio de fidelidad. Claro. Y nosotros estamos presentes con muchos de ellos y tenemos alianzas para que vos puedas canjear tus puntos por millas. Uh-huh. Entonces, esto es una nueva modalidad de ahorro con los gastos diarios, claro, en tus próximas vacaciones. O sea, vas acumulando millas por el uso de la tarjeta de débito crédito del banco al sistema de puntos, además de las millas que obviamente por volar en sí. Exacto, en realidad vos vas sumando puntos y las canjeas por millas. Cuando vos, uh-huh, decidís qué hago con todos estos puntos, una de las opciones es que vos las puedas canjear por millas Smiles. Claro. Hoy tenemos con Banco Patagonia, con American Express. En breve vamos a estar con el Galicia, que ya tenemos firmado el contrato. Sí. Y así estamos trabajando en el mercado argentino, porque esto de que Smile esté en Argentina viene a trabajar
en el mercado propio de Argentina. Entonces, la gente que hoy estaba registrada en Brasil no tenía sus gastos diarios en una tarjeta brasilera para sumar puntos. Claro. Lo lógico es que vos uses tu tarjeta local. Así que estamos desarrollando las distintas alianzas con los distintos bancos para que la gente pueda acceder de una forma distinta a acumular para su futuro viaje. Uh-huh. Otras formas de acúmulo son los productos propios de Smile, ¿sí? ¿Cómo puedo yo obtener de otra forma millas? Smile fue el primer programa en Latinoamérica, salió el 13 de septiembre del 2013 en Brasil, que tuvo un Club Smiles. ¿Qué es eso? Es una suscripción a que hoy en Argentina es por 600 pesos, y nosotros te damos, hoy tenemos Club 1000 implementado, en un futuro tendremos otros planes como tiene el programa de Brasil, y te otorgamos 1000 millas por mes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces mensualmente vos vas acumulando y ahorrando de una forma distinta. Qué bueno. Obviamente que este costo no es lo mismo que si yo salgo a comprar millas, que es la última opción que me queda, uh-huh. Claro. Que es más una opción que se usa para, no tanto como acumulo, sino cuando me faltan un poquitito millas para poder viajar, poderlo hacer. Uh-huh. La verdad es que hoy la gente está comprando millas, aprovecha promociones que nosotros tenemos para poder llegar a un viaje. Pero yo creo que a medida que vayamos avanzando en el tiempo vamos a poder lograr hacer toda esta dinámica. Como que la gente se vaya acostumbrando a de qué forma llega al número de millas necesario o al número de puntos necesario para comprar las millas para su vuelo. Exactamente. Más que nada es una nueva forma de planificar el viaje, uh-huh. De cómo yo planifico mi viaje. Todo este mundo de las millas es un mundo como muy complejo que nosotros tratamos de hacerlo simple desde Smiles y trabajamos mucho desde el lado de comunicación en esto. Pero la verdad es que es algo que cambia cuando yo pienso en viajar y en que todavía no tengo definido un destino o no tengo definido las fechas, ir ahorrando en millas. Claro. ¿Sí? Eso te va cambiando como la expectativa. Al tener, después entra el momento del canje, ¿no? Claro. El canje propiamente dicho. Ese canje puede ser con Smiles, ya sea con Gol o con cualquiera de nuestras 17 líneas aéreas asociadas, ¿sí? Uh-huh. Vos podés pensar no solamente que con Smiles te podés ir para Brasil, vos podés viajar con Aerolíneas Argentinas, podés viajar con Delta y te vas para Estados Unidos, con Copa. Si pensamos en Europa, tenemos KLM, Air France, si pensamos más TAP, en TAP, exactamente, Alitalia. Uh-huh. Y así vamos jugando con promociones para que la gente pueda acceder. Ahora, no tengo la cantidad de millas suficientes. Para cualquier destino, Smile siempre te ofrece 3 opciones de millas más pesos. Uh-huh. No es que es algo que es una promoción que yo saco en el momento, sino que siempre busques en el destino que busques, vas a encontrar una opción que es solo millas, uh-huh. O millas más pesos. Y si vos pertenecés al Club Smiles porque fuiste ahorrando en millas, vas a tener un precio especial en esos casos. Ah, mira qué bueno. Que es reducido, obviamente, en millas. Ahora, vos hablabas recién de juntar millas para un futuro viaje. También tienen un plan que es Viaje Fácil. Viaje Fácil es un producto también de canje. ¿Qué uh-huh. es esto? Salió una promoción y nosotros lo queremos aprovechar. Yo veo que hay una promoción, no sé, para irme a Río de Janeiro, pero no tengo aún las millas. Uh-huh. Y me quiero ir a Río de Janeiro y quiero aprovechar esa promoción. Viaje Fácil es un producto en donde nosotros cobramos un servicio por el producto que es de 1.500 pesos, pagás las tasas y los impuestos del vuelo que yo elegí, uh-huh. Y tengo hasta 330 días para elegir la fecha de mi vuelo y lo pago 60 días antes, congelando el precio de la promoción de ese momento, ya sea en millas o en millas más pesos. Uh-huh. ¿Sí? Van transcurriendo el tiempo, imaginémonos que nos queremos ir a Río de Janeiro en junio del año que viene. Nosotros hoy elegimos una tarifa, ya sea de millas o de millas más pesos, porque sé que en el transcurso del año voy a ir gastando con mi tarjeta de crédito, voy a hacer algún que otro viaje, uh-huh. Estoy suscripta al club, entonces voy a ir acumulando las millas y sé que lo voy a poder pagar de esa forma, pero hoy no la tengo.
Entonces, con Viaje Fácil lo que te permite es que vos puedas hacer la reserva de ese pasaje y pagarlo 60 días antes de salir. Qué bueno. Con el precio promocional. Una vez que yo cancelo el costo de mi viaje es 60 días antes, esos 1.500 pesos nosotros los retribuimos en millas. Y en este caso son 2.000 millas. A precios, es una bonificación uh-huh. bastante interesante. Y en caso de ser club, obviamente, es 4.000 millas. Se beneficia siempre el que es más fiel al producto. Ahora, imagínate que yo lo hice con vos, Francisco, uh-huh. al viaje fácil. Yo puedo tener en un mismo viaje fácil hasta 9 pasajeros, ¿sí? Ah, qué bueno. Y puedo tener hasta 2 viajes fáciles activos al año. Uh-huh. Nos peleamos y decidimos cancelar el viaje. Uh-huh. No hay problema. Todo lo que fue tasas e impuestos que pagamos por el pasaje se devuelven a la tarjeta de crédito que realizó el pago. Ya. Lo único que nos quedamos son con los 1.500 pesos del servicio. Esa es tu única pérdida que tenés. Qué bárbaro. Es muy interesante y es por eso. Es una forma distinta de planificar el viaje. Uh-huh. Con o sin millas. ¿Cuándo empezó a funcionar? Ahora ya está activo. Si yo me quiero suscribir... ¿en una página, por teléfono, cómo hago? Mira, suscribirte a Smiles, primero, es gratuito, lo aclaro para que sacarse todas las dudas. Entrás en www.smiles.com.ar uh-huh. y vas a un botón que dice registrarse. Tenés iniciar sesión o registrarse en la parte... derecha, me cuesta por... sin mirar la pantalla es difícil. Sin mirar la pantalla, frente a la pantalla, en la parte superior derecha. ¿Sí? Ahí haces clic y completas los datos. Se piden varios datos. Uh-huh. Y acá una aclaración. ¿Por qué pedimos varios datos? Porque la verdad es que millas es, en cierta forma, algo importante. Entonces necesitamos tener una seguridad propia como las que tiene un banco, ¿sí? Claro. Para evitar cualquier caso fraude y demás. Entonces, se piden bastantes datos porque nosotros tenemos que asegurar una... Sí, al momento del canje que la persona que está canjeando sea realmente quien quiere viajar. Pero es nada más que completar ese formulario y ya estás registrado en Smiles. Y a partir de ahí vos podés disfrutar de cualquiera de nuestros productos. Uh-huh. Uh-huh. Y hay 4 categorías. Hay 4 categorías. ¿En qué se diferencian? Como todos los programas de viajero frecuente, nosotros uh-huh. tenemos nuestras categorías que premian de distintas formas al viajero, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la categoría Smiles, que es la primera categoría, que cuando uno se registra es la categoría que pertenece, uh-huh. ¿sí? Cuando vos te registrás, las millas que vos volás tienen una duración de 3 años. ¿Sí? Uh-huh. Ese es como el beneficio que tiene esta categoría, que es la categoría base. Luego salta la categoría plata. ¿Cómo vos podés subir de categoría de Smiles a categoría plata? Es sumando 10.000 millas calificables o 10 tramos volados. ¿Sí? Uh-huh. Porque a veces llegar a la cantidad de millas, porque no haces trayectos cortos, es difícil. Entonces también se consideran los tramos volados. Ahí, cuando vos pertenecés a la categoría plata, tenés un 25% más de millas cada vez que viajas con Gol, Aeroméxico, Delta. Tenés derecho a una pieza de equipaje adicional. Y podés anticipar tus vuelos 6 horas antes de la salida sin costo alguno. Uh-huh. Después tenemos la categoría oro, que se llega cuando vos ya hiciste 18 tramos volados o 18.000 millas. Uh-huh. Ahí tenés un check-in preferencial, ya sea para el embarque o para cuando uno va a hacer el check-in en puerta. Tenés descuentos en los asientos de Gol más Comfort, que son los asientos premium de Gol, en los aviones de Gol. Y vayas a donde vayas, siempre vas a sumar 500 millas con cualquier tramo que hagas, ¿sí? Y después tenemos la categoría diamante, que es la categoría... La top. Top, uh-huh. ¿no? Es nuestra gran categoría, que esta sí te ofrece un montón de beneficios. Ya contás con 3 piezas de equipaje adicional, el doble de millas cada vez que viajas con Gol o con Aeroméxico Delta. Tenés un pasaje de cortesía al año para un acompañante. Opa. A esta categoría se accede
cargando 30, volando 30 tramos o cargando 30.000 millas en los distintos vuelos que uno hace. Uh-huh. Acceso a VIP y al lounge de Smiles, de Gol y algunas líneas aéreas que también están asociadas con nosotros en distintos. Sí, sí, sí. La verdad es que es todo un mundo, el mundo de las categorías que existen en los programas de viaje de frecuentes. Ahora, hace un ratito, vamos a ver unas placas. Hace un ratito hablábamos de promociones. Hoy se terminan algunas promociones. Hoy se tenemos termina. Unas horas todavía, ¿no? En algunos casos sí. El caso de compra de millas al 70% off. Uh-huh. Queremos aclarar que la compra de millas en Smiles, nosotros somos una empresa argentina. Acá estamos registrados como empresa argentina, por lo tanto vendemos en pesos. Uh-huh. El costo de eso la es milla muy importante. Es muy importante porque casi ningún programa lo vende de esa forma, sino uh-huh. que te hace el tipo de cambio en el momento que uno realiza la compra. El 70% hoy, esa promo termina hoy. Hoy. Están en sus últimos minutos y la verdad es que está para aprovecharla. ¿Tenemos otra placa más? Después tenemos Club Smiles. Las dos, está bien, está bien. Que las personas que se suscriban a Club Smiles uh-huh. en el día de hoy, y puedo dar la novedad que lo vamos a extender a esta promoción. Bueno. El primer mes, en lugar de acreditarse solamente las 1.000 millas, estamos bonificando 500 millas. El segundo mes, te bonificamos 1.000 millas adicionales, además de las 1.000 millas que uno obtiene por Club Smiles. El tercer mes, te bonificamos las 1.500 millas restantes. Es decir, en 3 meses vas a obtener tus 3.000 millas por suscripción, más 3.000 millas bonus. Uh-huh. Un total de 6.000 millas en 3 meses por 1.800 pesos, porque son 600 pesos por mes. Por mes, claro. Así que... Y para los que nos están escuchando, con esta cantidad de millas, ¿ya pueden acceder a algún destino, al menos por uno de los tramos? ¿O obviamente tienen la posibilidad de hacer millas más dinero para adquirir algún boleto, ¿no? Pero más o menos, para tener una idea... con 6.000 millas, ¿podría viajar a algún destino ya? O... Y tenemos distintas promociones en distintos momentos. Sí, obvio. La realidad es que con 6.000 millas vos podés acceder más a millas más pesos. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Nosotros es algo que venimos midiendo bastante, cuál es la oferta de la combinación de millas más pesos que venimos haciendo de acuerdo a la gente registrada que tenemos y a la cantidad de millas que tenemos. Claro. Pero si vos tenés algún banco asociado, o si volaste, si acumulaste algunas millas, estas millas te van a ayudar a alcanzar ese viaje. Las millas más pesos, seguro. Sí, eso te lo puedo sí. asegurar. La idea no es que te acumules los primeros 3 meses y diga, bueno, ¿qué hago? Por otro lado, nosotros trabajamos muchas promociones constantemente, ya sea con Gol, que obviamente los destinos que nosotros vamos a ofrecer a Brasil y uh-huh. que ofrecemos a Brasil están bastante accesibles y mucho más accesibles, claro. Por ser nuestra línea de bandera, claro. Línea aérea propia del programa, no uh-huh. de bandera, línea aérea propia del programa y también con nuestras líneas aéreas asociadas. Entonces, constantemente estamos nosotros anunciando y trabajando semana a semana varias promociones. No es que hay una promoción por semana, sino varias promociones a la vez a distintos destinos. Claro. Belén, un placer que nos hayas visitado. Tenemos, no sé si nos quedó algún temita para comentar. ¿Estamos todos con todo? Agradecerles el espacio y esto de poder contar un poco más de lo que es Smiles, que yo creo que es realmente una nueva forma de viajar que la gente tiene que empezar a pensar de otra forma para poder alcanzar ese viaje que sueña. Sí, bueno. Aparte aprovechando, ¿no? Los consumos y esas cosas que a veces uno tiene algo que no lo está usando para nada y de repente para poder viajar, ¿no? Totalmente. Y bueno, vamos a estar invitándote periódicamente para actualizar información. Te regalamos un mate de diseño. Muchísimas gracias. El mate Nelo. Que lo puedas utilizar en tu casa, en la oficina. Sí. Y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Mm? Chao. Gracias. Bueno, pasó por aquí Belén Castelli, Marketing Manager de Smiles Argentina, con este plan realmente muy, pero muy interesante para estar viajando todo el tiempo y está muy bueno. Así que pueden ingresar en la página y tener más datos de los que hemos comentado y ya incorporarse al plan. Seguimos con mucho más Diario de Turismo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nuestro lugar es estar juntos, para que el pasado no vuelva a robarnos el futuro, para terminar lo que empezamos. Los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos. Owen Fernández, precandidato a senador por la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135, 1A amarillo. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Todos minimizan el voto celeste. Mostremos cuántos somos y marquemos la agenda política en la Argentina. Hace algo, votanos. La 131, Entenos. Gómez Centurión, Jotón, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nacionalismo o más de lo mismo. Alejandro Biondini, presidente de la Nación. Enrique Venturino, vicepresidente. Vota Frente Patriota. Lista 132, A Celeste. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. www.eldiariodeturismo.com.ar. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. En el mes de las vacaciones de invierno, viaja con Chevalier a Mar del Plata en 12 cuotas sin interés de 93 pesos o a Villa Carlos Paz en 12 cuotas de 132 pesos. Comprando tus pasajes en www.nuevachevalier.com, desde nuestra app o puntos de venta oficiales, cualquier día de la semana. Además, podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. ¿Qué estás esperando? Viví el invierno, viví Argentina, viví Chevalier. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Los entes turísticos tienen su espacio en El Diario de Turismo. Volvemos aquí al aire de AM 1220, Ecomedios. Bueno, vamos a estar hablando de un destino que lo han determinado, lo han catalogado la semana pasada como el destino ideal argentino. De todos los destinos tendrían que ser como este, como Villa General Belgrano, y creo que para su secretario de Turismo, Pablo Gubini, debe ser un honor que el secretario de Turismo de la Nación haya dicho eso, ¿no? ¿Cómo le va, señor Gubini? Muy bien, ¿cómo estás, querido amigo? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Pero qué buen reconocimiento, ¿no? Mirá, la verdad que sí. Bueno, el objetivo que tiene uno, lógicamente, al ser gestor turístico local, bueno, es que su pueblo tenga un buen nivel de ocupación y que se encuentre satisfecho tanto la comunidad como las personas que nos visitan, ¿no? La llegada del secretario de Turismo, por supuesto con una mirada nacional, uh-huh, con todo el mapa de nuestro país en la cabeza, bueno, haciendo un reconocimiento por la gestión del destino y por la ocupación, no deja de ser un mimo que, por supuesto, para quienes estamos ejerciendo estos cargos, nos llena de satisfacción. Y hablando de eso, tuvieron un porcentaje muy alto durante todas las vacaciones de invierno, independientemente que fue el lanzamiento de Oktoberfest y que se realizó la fiesta del chocolate alpino, obviamente siempre convoca Villa General Belgrano, que es una ciudad, un pueblo de turismo por naturaleza, porque nació turísticamente, pero han tenido una ocupación muy, pero muy alta. Mira, la verdad que sí, comenzó la temporada con el fin de semana largo de julio, uh-huh, donde, bueno, por supuesto, ha sido más que interesante ese fin de semana. Nosotros llegamos a casi un 99.5 de ocupación. Bueno, una gran cantidad de gente alojada y gran cantidad de gente también visitando el destino, haciendo excursionismo de lugares cercanos, de Carlos Paz, de Río Tercero, de Altagracia, de Santa Rosa de Calamuchita, eligiendo nuestro destino para pasear. Uh-huh. Y después se sostuvo. Ayer sacamos la ocupación promedio hasta el día de ayer, y estaba en el orden de los 73% en casi 20 días de temporada, uh-huh, los cuales son realmente guarismos interesantes, porque quedan 6 días
bueno, que van a ser una chapa, sin dudas, porque la temporada anterior estuvo comprimida en 3 semanas, y estos 6 días que quedan ya han respondido a los guarismos del año anterior y quedan como extras, así que la verdad que, por lo menos para nosotros, lo que tuvo que ver con estirar la temporada de invierno, bueno, a 4 semanas, ha hecho que, bueno, se experimente un mayor nivel de afluencia en cuanto a la ocupación acumulada. ¿Marcel? Sí, Pablo, Marcelo te habla. Te hago una pregunta. Sí. La verdad que Villa General Belgrano, además de tener este tipo de eventos, también tenemos la famosa y tradicional fiesta de la cerveza que va a ser ahora en octubre, si no recuerdo mal. Y en el medio, ¿hay algún otro tipo de evento así importante para este año? Mirá, ahora el 17 de agosto, el fin de semana del 17, se festeja una fiesta muy tradicional que es el Día del Huésped, donde, bueno, la municipalidad colabora, pero en realidad lo organiza la Asociación Hotelera del Valle de Caramuchita. Celebra, bueno, el Día del Huésped, que es muy, muy tradicional. Ya lleva 37 ediciones y, bueno, es toda una festividad que lo que hace es rendirle homenaje a la persona que está alojada en nuestro valle, ¿no? Con espectáculos, con premios, los hoteles, los comercios, los gastronómicos. Bueno, ese día, con mucha generosidad, ofrecen premios para quienes nos visitan, además de brindar un espectáculo. Fin de semana del 17 de agosto, Día del Huésped. Después se viene el 15 de septiembre, bueno, un gran premio automovilístico del ACA, donde, bueno, más de 100 máquinas de colección, bueno, recorren el Valle de Caramuchita, haciendo epicentro en Villa General Belgrano. Y después sí, ya estamos llegando a octubre con nuestra fiesta nacional de la cerveza, nuestra fiesta más antigua, con 56 años, que evoca sin dudas un evento de cultura viva, donde se refleja la cultura centroeuropea que ha forjado la identidad de estos pueblos, ¿no? Pablo, un placer como siempre estar conversando con vos, te agradecemos el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo, y bueno, por supuesto estamos en comunicación todo el tiempo. No, por favor, un abrazo grande. Bueno, los esperamos aquí, se viene una época muy, muy linda, donde arranca, bueno, ya el buen tiempo, hay muy pocas lluvias aquí, siempre hay un cielo muy diáfano, y es la época ideal porque el régimen de lluvias disminuye mucho para que puedan visitar nuestro destino. Siempre agradecido, querido Francisco, al Diario de Turismo y a todos los oyentes, y bueno, recuerden del 4 al 14 de octubre, Oktoberfest, y un destino Villa General Belgrano de todo el año. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Abrazo. Pablo Esgubini, secretario de Turismo de Villa General Belgrano, paso como siempre por aquí, por el Diario de Turismo. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, www.uces.edu.ar. Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel. Descárgate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Estamos aquí en el aire de M1220, estamos en ecomedios.com, nos pueden ver en video, en vivo. Estamos con un programa realmente muy, pero muy especial. Y tenemos aquí en los estudios a Manuela James, que es encargada de marketing de Hertz Argentina, que hace muchísimo tiempo teníamos ganas de hablar de Hertz, y es un placer que nos hayas visitado. Manuela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, Hertz, una empresa rentadora de autos con muchísimos años de trayectoria a nivel mundial, y que está cumpliendo, si no me equivoco, en poquito tiempo más, 30 años en Argentina. Ya cumplimos 30 años, estaríamos en el 31º.
felices, con mucho trabajo, en un gran año. Vemos que vienen muchos extranjeros, hay mucho turismo nacional, así que nosotros estamos creciendo, nuestra flota se duplicó del año pasado, estamos con aproximadamente 1.300 autos. ¡Qué buena cantidad! Y apostamos a un crecimiento de duplicarlo el año que viene. Así que contentos. ¿Duplicarlo? Sí. Esto bueno. La idea es duplicarlo porque prevén que van a venir mucho más extranjeros o porque están abriendo nuevas oficinas, nuevos puntos. No, la verdad es que nosotros ya cubrimos todo el país. No creo que abramos más oficinas porque estamos en todos los aeropuertos y en todas las provincias. Hay lugares donde tenemos el aeropuerto y el centro. Pero creemos que si sigue así el país, podemos llegar a incrementar la flota. La gente va a seguir viajando dentro del país y va a venir muchos extranjeros. La verdad que este año hemos visto un crecimiento exponencial de gente de afuera y cada vez vemos más. O sea, te subís un avión, te vas a Bariloche, está lleno de extranjeros, franceses, no solo brasileros, que antes solamente veíamos brasileros, sino tenemos mucho europeo, bueno, chino, que nos está eligiendo. La verdad que vemos que puede llegar a crecer. Y aparte, bueno, es una marca referencial, como decíamos recién, reconocida, y que el turista que viene a la Argentina, el argentino todavía hay que digamos, educarlo más un poco en relación con el tema de, porque uno sale a Estados Unidos o sale a cualquier otro país y va y contrata autos, acá todavía son un poquito reacios, pero el turista que viene a la Argentina ya tiene ese, digamos, esa mecánica de alquilar un auto y disfrutar el viaje de otra forma. Totalmente. Hay que meterlo en la cabeza de la gente. La verdad que al argentino le sigue costando, cuando en realidad vos ves, y en casi todos los lugares, menos Buenos Aires, puede ser que es más complicado por el tema del tráfico, te vas al norte, te vas al sur y necesitas un auto para moverte. Totalmente. O sea, la gente tiene que entender que es, no es caro, estamos en los mismos valores del exterior, y acá necesitas un auto para moverte y recorrer los lugares, las rutas. Son muy lindas, tenés Siete Lagos, en el norte tenés para ir a un montón de lugares. El extranjero lo tiene ya automatizado, saca el avión, saca el auto. Claro. Y al argentino le falta una vuelta ese tema. Pero bueno, de a poco creo que vamos educando. Ahora hay otros medios de transporte, se está poniendo más... ¿viste? Ahora está el car sharing, aunque... no es tanto para viajar, pero bueno, la idea de rentar un auto capaz se está metiendo más. Pero esta generalización que están realizando con los aviones, que uno, digamos, está volando más, que tienen líneas low cost, esto me parece que va también a ayudar y a empujar un poco a que la gente vaya, digamos, a un destino, vuele y que a su vez tome, digamos, un auto para hacer este recorrido y que lo disfrute a pleno el destino. Porque si no, es un poquito más complicado movilizarse. Totalmente. Y además te conviene. O sea, los transfers, no, me parece perfecto, pero también hay un punto donde la persona tiene que elegir la independencia. Totalmente. Poder recorrer, parar, ver un paisaje, quedarte y que nadie te corra. Me parece que es importante que... Sí, es hacer un clip en la forma de viajar. Totalmente. Dejar de depender tanto de otro para hacerte vos tu propio viaje, tu propio itinerario, investigar un poco más. Totalmente. Pero bueno, estaba mirando justo que tienen algunas ofertas y demás, y algo que me parece que es nuevo, que ahora si entre 18 y 21 años también puedes utilizar un auto que antes eras mayor de 25, ¿no? Para usarlo. Sí, y alrededor del mundo pasa eso. O sea, sí, bajaron las edades. Sí, igual nosotros somos la única rentadora de Argentina que tiene esta opción. O sea, vos pagando un poco más, 300 pesos, dependiendo de la temporada, claro. Tenés la posibilidad de alquilar el auto a partir de los 18 años. Que esto, nosotros lo vimos un gran segmento porque hay tanto millennial que elige viajar. Claro. Capaz te vas con dos amigos, tres amigos, y te conviene agarrar el auto, lo ves el gasto entre 4 o 5 y es una gran opción. Bueno, estamos con una campaña de este tema, el conductor joven,
Todavía, bueno, falta, no tenemos... Sí, hay que trabajarlo, hay obviamente. Hay que trabajarlo mucho, pero nos parece que es una buena opción y que los jóvenes tienen que aprender también que capaz si te querés ir el fin de semana con amigos, si querés ir a un casamiento en el campo o irte al campo con amigos, que adquiera un auto es fiable. Y tienen una comunicación que es la marca de alquiler de autos elegida por los millennials. Sí. Dentro de las comunicaciones que sí, tienen. Sí, la semana pasada salió una nota que nosotros lo subimos ayer a redes, uh-huh. Que Hertz mundialmente es la marca elegida por los millennials. Ahora estamos viendo imágenes de los distintos autos que tienen dentro de la flota. Es, digamos, ¿cómo es el en cuanto a la renovación de cantidad de años que tienen la flota de autos? Bueno, nosotros lo que buscamos es renovar los autos en un año. Uh-huh. La verdad que lo estamos logrando bien. Con tanta flota nueva, viste, hay que correr con la renovación. No es uh-huh. fácil, pero nosotros le queremos brindar los mejores autos a nuestros clientes. En cero kilómetro, si vos ves, nuestra flota es nueva. Y bueno, cada un año la vamos cambiando y vamos renovando también modelos, camionetas nuevas que incorporamos la Frontier. Uh-huh. Bueno, ahora compramos ¿cómo es? El Los Cruz. Uh-huh. Ahí lo estábamos viendo. Sí. Que están buenísimos, uh-huh. Siempre vamos renovando y buscando... Y aparte distintos segmentos, auto chico, camioneta, auto grande, auto mediano... Totalmente. Para todos los gustos. Para todos los gustos, para todas las edades, para el que quiere recorrer más en la ciudad, para el que quiere alejarse un poco más, ir a la montaña, uh-huh. a la playa, tenemos autos para todo. Y la verdad que... Y hablando de los tipos de auto... ¿Están viendo como que se está inclinando el público por algún auto en particular o es general? Y la verdad que los más elegidos son capaz los más chicos. Sí. Hay mucha... Dependiendo, no sé... Obviamente, si vas a Bariloche, capaz que sabes que hay rutas con ripio y demás, seguramente van a pedir una camioneta. Totalmente. Pero... O qué sé yo, si tenés una familia grande o son muchos, la Spin es buena, es elegida, los Versa... tenemos una flota bastante amplia. Bueno, ahora nuestra categoría más chica son los March y Onix, uh-huh. que igualmente, o sea, a pesar de que son categorías chicas y las más económicas, la gente los elige porque son muy buenos autos. Buenos autos. La verdad que sí. Dentro de lo que son, digamos, los distintos servicios, tienen, digamos, por el lado de kilometrajes y también por cobertura de segmentado. Totalmente. Uh-huh. En realidad vos tenés diferentes opciones de seguros, uh-huh. para que puedas elegir. Está el de colisión también. Sí, uh-huh. Tenés diferentes opciones a todos los gustos. O sea, lo que nosotros vemos es que la gente no siempre va a querer elegir seguro... Todo incluido. Todo incluido. Claro, nosotros ofrecemos las opciones para que cada uno pueda elegir lo que le parece. Uh-huh. Hay gente que se mueve... poco, que necesita el auto para moverse y que no tiene ganas de pagar un seguro completo. Uh-huh. Que igual nosotros lo ofrecemos, sí, lo tienen. Pero lo ofrecemos y le recomendamos que lo... En un momento, si no recuerdo mal, casi todos los autos tenían con seguro con franquicia total. Total, sí, nosotros teníamos éramos una de las únicas rentadoras que tenía esta opción. Pero la verdad es que no era bueno porque el precio es... incrementaba mucho y la verdad es que lo que veíamos era que la gente no tenía tanto, o sea, no lo necesitaba. Uh-huh. Entonces ahí empezamos a dar la opción porque la verdad es que queríamos ser un poco más competitivos para... Sí, como para tener opciones y total. Cuando te comparen con otra rentadora, que no la diferencia no esté solo por el seguro, sino que vean que también tenés una posibilidad de un seguro más barato y autos de buena calidad. Totalmente. Sí, lo que sí, nuestros kilometrajes son ilimitados. Uh-huh. Que eso está bueno. ¿Cómo es el plan de beneficios sobre ruedas? Bueno, beneficios es como una unidad que nosotros armamos para que nuestros clientes, al fin y al cabo, cuando hagan la cuenta final, uh-huh. el auto les termine saliendo casi regalado. Uh-huh. Porque nosotros tenemos hasta, no sé, tenés 50% de descuento en algunos hoteles, en restaurantes, en bodegas si te vas a Mendoza, en algunos entretenimientos, cuando te vas a esquiar a Bariloche,
tenés un montón de beneficios. Uh-huh. Y si haces la cuenta final, el auto te termina saliendo casi regalado. Y nosotros queríamos decirle eso, o sea, alquilando con nosotros, al final de cuentas, te puede salir mucho más barato el viaje. Haciendo, sumando promociones en con los distintos servicios que ustedes tienen en la red. Totalmente, uh-huh. Sí, hoteles, tenemos además hoteles de diferentes categorías, para diferentes gustos, restaurantes en las ciudades, uh-huh. Afuera, paseos. Ahora abrió un nuevo cerro en Bariloche de esquí nórdico, uh-huh. Que también nosotros tenemos descuentos. O sea, es para que vos, alquilando tu auto en Hertz, tengas muchos beneficios para que te puedas divertir y que tu viaje sea completo y además más barato. Para este servicio, una vez que tenés la reserva, ¿accedes a poder reservar los otros servicios o reservando los otros servicios después alquilas el auto? ¿Cómo funciona? La verdad es que la mayoría de los beneficios son cruzados, o sea, es de los dos lados. Si vos alquilas en un hotel que nosotros tenemos beneficio, vas a tener beneficio con Hertz. Uh-huh. Son beneficios cruzados. Pero lo que nosotros intentamos es que las personas se den cuenta de que si alquilas primero el auto, después te puedes contactar con todos los beneficios que te podemos ofrecer, claro. Y el viaje te termine saliendo más barato. O sea, que lo que primero elijas sea el auto. Uh-huh. En relación, bueno, que tienen mucho movimiento, obviamente, en redes sociales, ¿y tienen también un descuento si se contrata online en la página? Tenemos un 10% de descuento, a veces tenemos más. Hace poco tuvimos un 20-25%. Vamos todos los días renovando, sacando promociones, buscando qué sucursal tiene potencial. Pero hoy en día sí, ahora está funcionando el 10% de descuento haciendo cualquiera de las reservas vía online. ¿Hay diferencia de valor si uno lo entrega, digamos, lo retira en una ciudad y lo entrega en otra? O... Sí, se cobra una tasa dependiendo uh-huh. de la cantidad de días de alquiler y de dónde lo devuelvas. No es lo mismo si lo devuelves en el aeropuerto de Bariloche o en el centro de Bariloche que si lo querés devolver en vez de en Bariloche, en Buenos Aires. Claro. O sea, vos tenés la posibilidad de devolverlo donde quieras. Se va cobrando un porcentaje que no es tan grande uh-huh. Sobre las distancias. Claro. Sí, normalmente lo que notaba mucho hace un tiempo era que a veces la gente tomaba los autos, en el caso del norte, ¿no? En Tucumán y los quiere devolver en Jujuy como para aprovechar la ruta y el viaje hacerlo más aprovechado, ¿no? Porque no tenés que estar volviendo a Tucumán para dejar el auto, que a veces eso en alguna época devolver el auto en otra ciudad era muy complicado. Entonces claro. Tenías que hacer todos esos kilómetros de vuelta y perdías un montón de tiempo cuando hoy eso me parece que te permite ganar tiempo. Totalmente, o lo mismo Siete Lagos. Hay gente claro. que no quiere ir y volver. Sí, es. Aunque está buenísimo hacerlo, tenés la posibilidad de lo agarrás en San Martín, lo querés dejar en Villa La Angostura, en Bariloche, o lo mismo lo agarrás en Salta, lo querés dejar en Jujuy, Tucumán. Esta es la opción. Podés hacerlo sin problema. ¿Y están teniendo muchos pedidos con ese tipo de características? Sí, la verdad que mucha gente elige hacerlo. Más que nada los extranjeros eligen tomarlo, capaz en el norte es muy común agarrarlo en un punto, devolverlo en otro. Uh-huh. Como hay aeropuertos, en cualquier de las ciudades que nosotros estamos, no hay problema, lo puedes tomar en un aeropuerto, devolverlo en otro, o sea, donde quieras. Manuela, bueno, un placer que nos haya visitado, la verdad que un gusto que podamos tener posibilidad de invitarte periódicamente para conocer las novedades que va generando Hertz. Te sí. regalamos un mate de diseño. Qué bueno. De la gente de enero. Muchísimas gracias. Bueno, y muchísimas gracias por haber venido aquí al programa. A ustedes por invitarme. Bueno, nos está quedando muy poquitos segundos para terminar el programa de hoy. Bueno, hasta el próximo miércoles a la hora 17, como siempre aquí en el Diario de Turismo. Le mandamos un saludo a... Saludo a todos los amigos que miércoles a miércoles nos van escuchando por la radio. Uh-huh. Y bueno, nada, se termina julio. Saludos a Guillermo Gordillo que mandó recién mensaje que estaba escuchando el programa. Bueno, saludos a la productora Luciana Peruso, a la productorita Sofi Simone. Gerardo nos puso al aire. Javier Pensica en producción y coordinación de aire. Saludos para Paula y para Cata. Nos estamos yendo a Iguazú, así que vamos a estar volviendo el domingo. El miércoles que viene contamos esto de digamos del paseo y también el primer vuelo de Air Europa a Iguazú. Chau, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa. Saludos.